Hola queridos televidentes, ¿cómo les va? Muy pero muy pero muy buenos días. Bienvenidos al programa número 24 de El Genio de los Números correspondiente al día sábado 15 de enero del 2022. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva emisión en vivo y en directo desde 9 de julio, provincia de Buenos Aires, Argentina. A través de Instagram, transmitiendo en vivo y en diferido a través de YouTube. Mi nombre es Francisco, la mente maestra. También me conocen como el genio de los números. Y estoy acá una noche más para compartir con vos todos los aciertos y pronósticos y estadísticas para la quiniela correspondiente a este 15 de enero y la que fue de ayer, 14 de enero. Obviamente haciendo un repaso de cómo estuvimos con los pronósticos. Sean todos ustedes bienvenidos y desde ya. Muchas gracias a todos por los me gusta, los comentarios, compartir el video y por las personas que están invitando a que se suscriban en la campanita para que puedan estar atentos a todas las notificaciones y así formar parte de esta comunidad de apostadores que solamente piensa en apostar inteligentemente. Nada de apostar en inercia, nada de apostar por apostar, sino que apostar para ganar, nunca para empatar. Nunca para bajar, siempre para subir a un siguiente nivel. Así que gracias por estar, gracias por la confianza, por creer. Este es un programa totalmente libre, gratuito, sin obligación para mayores de 21 años de edad, en el cual eligen un solo número y lo juegan con lo que ustedes puedan, en la quiniela que ustedes quieran, en la posición y ubicación que ustedes quieran y en el turno que ustedes quieran. Así que bienvenidos una vez más. Y disculpas a los que no les pude contestar los mensajes en estos últimos 3 días que han pasado, pero estuve muy, pero muy, pero muy ocupado. De hecho, hoy también, ayer también. Y hoy sábado me espera un día de mucho trajín en el trabajo. Así que bueno, les agradezco por la comprensión. Estoy acá como todas las noches con una preciosa que me acompaña, que es divina, por donde se la mire. Mora, vení Mora, subí. Mora, que como todos ustedes forma parte de este programa, está totalmente extenuada, Mora, porque el calor la tiene mal. Imagínense si a nosotros que tomamos agua con hielo y todo nos tiene mal, ella que es la malcriada acá del estudio, tiene agua, tiene todo, igual está media decaída. Mora, vení. No, está, ahí está, estaba media agotada, ¿eh? Es raro en eso, en ella. Oh, a ver si se ve. Ahí, vamos a ver si vamos a ser posible que se vea. ¡Oh, la pretiota! ¿Cómo está? Bienvenida al programita. Bueno, acá la tenemos una noche más. Miren lo que es esto. Mora, que como ustedes, una vez a la semana se manda una apuesta porque precisa ganarse algo para poder pagarse su bolsita de alimentos. Así que, bienvenida. Bienvenida al programita. Gracias por traernos suerte, preciosa. Muchas gracias. Y ya te vamos a hacer un Instagram. Bueno, gente, luego de este momento perruno, se las muestro una vez más. Miren lo que es esto. Díganme si no es linda. ¿Eh? Preciosa, ¿no? Bueno, luego de este momento perruno, vamos a lo nuestro. Gente, en un rato voy a buscar la boleta ganadora que me la olvidé. Estaba armando el programa y me olvidé la boleta ganadora que la tengo en el bolsito. Así que la voy a buscar para que vean cómo se hace una apuesta y cómo se gana, ¿eh? Ayer arranqué con el 80 ganando. Vieron que les dije, se los dije. Se los dije en el programa de ayer. ¿Qué iba a salir hoy? ¿08 u 80? ¿80 o 08? ¿Qué salió? El 80, se los dije, se los dije. ¿Vieron que cuando algo me hace ruido es porque es así? ¿Qué salió en Chaco a la noche? El 61. ¿Vieron que cuando algo me hace ruido es así? ¿Vieron que cuando algo me hace ruido es así? ¿Y qué salió también en varias loterías? El 16, el anillo. ¿Vieron que les dije ayer? 08, 80, 16, 61. ¿Qué salió? Lo que les dije. ¿Eh? ¿Qué les dije del 33? Ojo, porque la salida del 32 trae aparejada la salida del 33 y el 75, porque son números primos. ¿Qué salió el 33 en la nocturna de la ciudad? Se los dije, se los dije. ¿Eh?
Se los dije, así que espero que me hayan hecho caso en alguno de los números que les di y hayan ganado. Si no ganaron con los 5 que les di, discúlpenme la mala palabra, iba a decir una mala palabra, pero no la voy a decir. Pero son terribles, Pel, ¿eh? Porque les di todas las chances para que se llenen de plata. Y comiencen el sábado con un asadito, cachengue, vino, algo, ¿no? Y les dije, también hablamos de cómo hay que apostar, cuándo hay que apostar para la quiniela en épocas de inflación. Hablamos de todo ayer. Así que la verdad que si se perdieron esos 5 números que les di, lo siento por ustedes, porque yo gané, pero una pena, porque se los di a todos y todos los que les di salieron. Todo lo que les di salieron. Una gran pena por ustedes. Porque me escribieron de varias provincias y me dijeron, ah, vos los diste los números y yo no los jugué. Yo no entiendo, ¿para qué miran este programa y se comen la hora que yo hablo y siguen las servilletas si después no van a jugar nada? No entiendo. Capaz que el secreto esté en que yo tenga que hablar menos y nada más que dedicarme a hablar de los 4 números más importantes y cortar ahí, no sé, me parece, porque veo que se me dispersan mucho los televidentes, o sea, no, no, muchos no apuestan los números que les doy, como que o no creen en los números o termina pasando lo que yo les digo, se van a otras páginas y empiezan a inundarse de números y después se les hace un, perdón la palabra, ¿no? Un quilombo bárbaro y después no saben qué jugar y se olvidan de los míos. Pero bueno, ya está comprobado más de una noche que lo que yo doy sale. Así que lamento mucho que haya mucha gente que ayer no haya pegado ni siquiera un turno. Porque podrían, yo qué sé, haber pegado en la primera al 80 y se retiraban con eso y listo. Y por lo menos tenían un manguito. Pero veo que hay gente que ni siquiera eso. Así que bueno, nada, lo siento mucho por ustedes. Bueno, gente, estamos a día sábado. Sábado 15 termina, comienza y termina una quincena. Vamos a ver cómo se desarrolla la lotería en esta segunda quincena de enero. ¿Se acuerdan que les dije que parece que fue ayer, ¿no? Qué bárbaro, ya estamos a mitad de enero. Les dije en mi programa de principios de año, cuando hice, me acuerdo que los primeros días de enero hice una breve escuelita de quinela porque estábamos con los días feriados después de las fiestas y no había sorteo. Y yo no quería de alguna manera estar ausente y les hice un gráfico por qué según los estudios matemáticos los números iban a estar atrasados. Bueno, estamos ya a día 15, yo les dije que había que esperar 2 días más. O sea que se cuenta el domingo que es feriado, se cuenta el lunes y a partir del martes se comenzarían a ordenar los números. De hecho, hoy estamos a día 14, perdón, hoy estamos a 15, pero ayer fue 14 y el número 33 corresponde a los días 8 o 9 de cada mes. Y en vez de salir un 8 o 9 de cada mes, salió un día 14. O sea que si esto se cumple exactamente como se viene cumpliendo, estaríamos hablando que hay un desfasaje de 4 días más. O sea que habría que contar el domingo que no hay sorteos, como día no hábil. Y como día hábil, el lunes y el martes incluido. Los cambios se empezarían a ver el miércoles. ¿Ok? Pero la lotería igual, a pesar de que fue una quincena complicada con los números, la hizo fácil, ¿eh? Yo creo que largaron muchos números fáciles. Quizás se sensibilizaron un poquito con la gente, para que junte guita. No sé. Vamos a ver si los que trabajan. Los que trabajan esta quincena no se van en la segunda quincena. Si notan algún cambio es porque cambió el personal. Se renovó personal y hay que ver si los que vienen no vienen picantes con los números. Así que, no sé, vamos a ver, vamos a ver. Y ustedes dirán, ¿por qué estás hablando de eso si es azar? Porque hay sorteos que no son televisados y podemos permitirnos tener un 10% de deuda. ¿Ok? Así que eso sí llama la atención. Bien, pero de igual manera espero y les deseo que esta quincena que quede saquen mucho dinero. Puedan ganar.
lindos premios, ¿eh? Hoy el que jugó al 3-3-3 y al 3-3 se llenó de plata. Literal. Es un número fácil, ¿eh? Así que, y lo dijimos acá. Lo dijimos que el 32 y el 75 traía al primo. Perdón, pero necesitaba tomar algo. Dijimos también de los números alcahuetes, que ese es un tema muy importante. Hablamos de los números que te delatan. Números que cuando lo ves se nota a la legua qué es lo que va a traer aparejado. Se volvió a repetir el número 36 en el turno de la tarde en la Nación. Eso era de esperarse, porque era un número que tenía mucha ausencia. Entonces, cuando tienen ausencia, es como que se empachan de números y vuelven a salir adentro y en las de afuera también, ¿verdad? Así que, bueno, creo que ha sido una semana bastante redituable, ¿eh? Ni muy difícil ni muy complicada. Normal, estándar. Una semana tranquila. Bien, esperemos que esta semana que entra nos siga ayudando la suerte. Bien. Esto es así, nunca hay que escupir para arriba porque se te puede caer encima. Bien. Bueno, gente, no tenemos mucho para compartir porque ya hoy es el último día de sorteos, mañana no hay sorteos, así que vamos a tratar, no digo de dibujarla, pero vamos a hablar ahora de los números que han salido, vamos a hacer un repaso en el segmento que se llama Tiembla el País, un segmento que poca gente quiere ver porque decimos la verdad. Y después vamos a ir al momento que todos buscan, que es el momento de los números, que es el momento por el que ustedes, yo sé que vienen acá por eso, y está bien, me parece perfecto. Así que bueno, vamos a ir ordenadamente y escalonadamente a hablar de todo eso. Por otra parte, les cuento que voy a inaugurar un segmento, ya quedó inaugurado, un segmento adentro de este mismo canal, no tienen que buscar otro canal ni nada, es este mismo, este canal que están viendo, La Mente Maestra Quinielas, un segmento adentro de otro. Teníamos las historias de chorros, que vamos bien con eso. Y vamos a inaugurar un segmento que se llama, o pretende llamarse, trata más que nada sobre las viejas conventilleras de barrio que a las 6 de la mañana están barriendo la vereda y están contándose todo el puterío de la cuadra. Siempre hay una chica más joven que no tiene experiencia y hay una vieja o dos viejas de barrio con mucha experiencia que infecta, ¿no? Intoxica a la más joven y la prepara, ¿no? Para ser así. Y por eso el segmento se llama La Piba y la Piruchi, ¿no? El segmento trata de, justamente de mujeres empoderadas que ningún tipo se anima a hacerle frente porque así como son chusmas, son muy poderosas y cuando son empoderadas nadie les puede ganar. Que se dedican a chusmear todo lo que pasa en el barrio. Y que bueno, son esas personas típicas que siempre tienen plata para los nietos, siempre se van a Mar del Plata con lo justo, pero se van más veces que vos. Y que viven chusmeando desde las 6 de la mañana hasta que se acuestan a la noche todo lo que pasa en el barrio. Por eso se llama La Piba y la Piruchi, ¿no? Y después otro segmento más, adentro de ese segmento, que se va a llamar Los Primos, que está basado en historias de primos, justamente. Historias que por ahí vos no las podés escuchar, pero sabés que existen y que se hablan, y que te pueden llegar a hacer enojar, reír, entristecer, o por ahí sacar una lágrima del recuerdo, ¿no? Así que bueno, son historias que van a formar parte de este programa, además de leer poesías, muchos poemas, canciones y cosas así. Vamos a tener otro segmento también que se va a llamar Piano Bar, donde, bueno, en algún momento más adelante yo voy a tocar el piano, van a conocerme cómo toco el piano. Estudié 10 años piano. Y bueno, nada, van a conocer mi lado musical del piano.
En este caso voy a estar usando un órgano eléctrico, un teclado, un keyboard. Y nada, mientras toco el piano y canto alguna canción, paro y hablamos un poquito de los números y bueno, en fin, hacemos como un mix, ¿no? De cosas. Ese es otro segmento que se va a llamar Piano Bar, va a estar para más adelante, ¿eh? Cuando pueda colocar el teclado con todos los adaptadores de sonido y se escuche bien, ¿no? Hacer payasadas, no. Seguimos con historias de chorros, historias exclusivas que yo escuché trabajando en el transporte de detenidos. Vamos a seguir con las historias de chorros. Y bueno, hasta ahí sería todo. Y más, bueno, como siempre, segmento de quinielas, de frases, de poemas y todo eso. Bien. Así que bueno, espero que disfruten de mi canal, que les ofrece siempre lo mejor. Pensando en ustedes, ¿ok? Disculpen que interrumpa así, pero es muchísima la sed que tengo. Hace muchísimo calor y tuve que bajar el ventilador y cerrar las puertas para poder hacer una buena acústica y estoy con una luz, un aro de luz LED muy poderoso que me está haciendo transpirar mal. Así que disculpen que interrumpa para tomar agua, pero la situación lo obliga. Estoy tomando un agua de naranja. Bien. Bueno, gente, vamos al repaso que se llama Tiembla el país. Pero antes vamos a hablar de los números que salieron. Presten atención. Números que han salido ayer, viernes 14 de enero del 2022. Ciudad, 80, 36, 67, 33. Provincia, 78, 73, 14, 17. Uruguay, 79, 72. Santa Fe, 50, 09, 15, 68. Córdoba, 97, 05, 93, 45, 48. Mendoza, 34, 27, 62 y 39. Entre Ríos, 70, 97, 53, 10. Tucumán, 38, 08, 65, 61 y 33. Misiones, 76, 92, 34, 26, 90. Corrientes, 96, 90, 36, 48. Neuquén, 47, 24, 32, 15. Salta, 53, 51, 88, 52. Formosa, 90, 88, 56, 39 y 04. Chaco, 45, 24, 12, 17, 61. Santiago, 96, 54, 23, 85. San Luis, 70, 85, 57, 23, 78. Jujuy, 59, 80, 28, 14. Chubut 54, 13, 49, 16. Catamarca 39, 15, 85. Río Negro 77, 58, 15, 70. Y San Juan 79, 08, 10. Todo esto en el orden, desde la primera hasta la nocturna y la nocturna plus o extra, como se lo conoce en otras provincias. La quinta, etc. Bueno, gente, espero que hayan tenido suerte. Por otra parte, la Quiniela Plus, en su sorteo 11.442 del día 14 de enero, quedó vacante con 8 aciertos y el pozo continúa en 2.400.000 pesos argentinos. Se ve que no han recaudado, se ve que no han recaudado mucha plata porque el pozo arrancó con 2.400.000 y sigue quedando en 2.400.000. Y esto nos demuestra que no hay plata en la calle o la gente está de turismo, una de dos. Y el sorteo 8.299 de la Poseada del 14 de enero. El código de letras UTMX ha quedado vacante con 8 aciertos, vacante. Y el pozo de 45.754.953 pasa a 46 millones y medio de pesos argentinos. Que los retirás de una, sin impuestos. Bien. Así que bueno, pozos vacantes que con 40 pesos pueden ser, si la suerte te ayuda, tuyos. Bien. Ah, la otra vez me preguntó un televidente si yo juego Poseada o Plus. Poseada no porque no se vende acá y Plus tampoco porque no me gusta. A mí no me gustan los juegos poseados. Porque podés estar toda una vida jugándolos y te morís y no sacás nada. En cambio, con las quinielas y todo eso, vas sacando y hay veces que sacás premios bastante lindos. Así que por ese motivo justamente
No me gustan los juegos poseados porque considero que estás toda una vida pagando tickets y lo más probable es que nunca ganes. Así que por ese motivo es que yo no juego poseados. O sea, el pozo es lindo, es atractivo, todo perfecto, pero buscar la combinación para que ese pozo abra es bastante complicado. Por ese motivo a mí no me interesa. No me interesa. Yo veo que hay gente que hace métodos para ganar el Kini 6, esto, el otro, y yo digo, ¿y qué pasa que esa gente no gana? Ni los que lo fabrican, ni los que lo vendan. Puro cuento. Por eso les digo, en esto no hay que pedir plata, porque estás estafando a la gente. Que pide plata por los sistemas está mintiendo, porque no hay técnicas ni hay sistemas. No hay técnicas ni hay sistemas. Es azar puro. ¿Cómo hace usted para ganarle al azar, mi amigo? Es imposible. En mi programa tienen cámara todos. Si hay alguien que ustedes sepan que le puede ganar al azar, que venga y me diga. Y lo cuente. Pero yo no creo que le puedas ganar al azar. Sí, lo que podés hacer es, como decimos acá, aproximarte. Y eso no está mal, no es un delito. La aproximación al azar o a lo numérico es normal. Por eso hablamos de que no hay que jugar por inercia. Por ejemplo, ¿qué les dije yo ayer? 61-16, 33-88, 80-08. Salió todo. Salió todo. Pero ¿por qué me aproximé? Me aproximé porque hice cálculos. No porque estuve rezándole una vela, ni con una bola de cristal, ni nada por el estilo. Bien. Es importante recordar eso. Bien. Bueno, gente. Vamos a ir al segmento que se llama Tiembla el País. Un segmento bastante polémico, pero acá es donde se ve la realidad de las cosas. Bien. Empezamos. 80, lo dije. 33, se los dije. 78, estaba en la lista. 73, lo dije. 14, lo dije. 17, lo dije. 50, lo dije. 05, se los dije. 45, se los dije. 27, se los dije. 70, se los dije. Y 10 también. 33, 01 y 65, se los dije. 48 se los dije. 47 se los dije. 32 se los dije. 88 estaba en grande, se los dije. 52 se los dije. 88 se los volví a decir. 56 se los dije. 04 también se los dije. 45 en Chaco se los dije. 61 se los dije también. Estaba ahí en la lista. Vienen grandes. Los que siguen vienen grandes. Lo habrán visto. Santiago 96 se los dije también. Estaba bien en grande. ¿Qué más? San Luis. 78 estaba en la lista también. Después Jujuy 80 y 14 a la noche, también estaba avisado. Chubut 13 y el 16, se los dije, estaba en la lista, 16-61. Y por último el 08, que estaba en la lista, que decía 0880, era la combinación 0880. Que nos sorprendió a la mañana en la ciudad y en la matutina en San Juan. 08 para San Juan en la matutina y 80 en ciudad en la primera. O sea, amanecieron con una buena noticia. Bien, después
los números que se convierten, algo hablamos. Y ahora que me acuerdo, este 36 que está acá, yo les había dicho algo también. Como había salido el día 13, que yo ese día estaba en Buenos Aires, salió a la tarde y volvió a repetir ayer, 14, a la tarde también. Lo que pasa es que ustedes el video de ayer lo han visto un poco tarde porque tuve un problemita técnico en el browser, en el navegador, y recién lo subí un poco tarde. Pero si ustedes ven el video del día de ayer, y si no tienen el video, ven la servilleta, pero me gustaría que escuchen todo el video, van a ver que yo en ese video comento los detalles justamente de los números primos, directos, indirectos y todo. Si ustedes repasan ese video, e incluso dije que a partir de ahora cualquier pregunta que me hagan así, media que ya fue respondida, vayan a ese video, al del día 14 de enero. Ahí hay como una especie de Q&A o question and answers o preguntas y respuestas para yo no tener que volver a repetir todo de vuelta. Entonces se remiten al video a partir de ahora. Cada vez que me hagan una pregunta que ya se repitió, se remiten al programa del día 14 de enero del 2022, donde van a tener la respuesta a su duda, ¿eh? No es por falta de respeto, ni porque yo esté cansado, ni nada. Es que llega un momento que la misma pregunta me la hacen 20 veces. Entonces prefiero hacer una especie de tabla de preguntas y respuestas. Y ya las preguntas que me las hicieron, los mando o los derivo de vuelta a ese lugar. Y ahí van a encontrar de vuelta la pregunta. Bien, la respuesta a la pregunta suya. Bien, ¿se entendió? Vamos a hacer el conteo entonces de todos los números que pegamos. Miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Bueno, serían 32 porque el 36 yo se lo di como una especie de adelanto. Sí, está bien, puede contar como un número que pegamos. 32 o 33, por ahí anduvimos. Tómenlo como 32, está bien. 32 números que acertamos en las 23, mirá, dándolo vuelta, en las 23 loterías de este país, ¿eh? Incluida la de nuestros amigos de Uruguay. Así que 32, papá, mirá. 32. Y eso que lo hacemos así nomás, ¿eh? ¿Cómo sería si esto lo haríamos mejor? O sea, ¿no? Así que ahora te imaginarás por qué somos los más buscados. Bien. Me alegro mucho que hayan podido de alguna manera ganar. Creo que esto también se da un poquito porque uno tiene un poco o demasiada fe, y si no sos creyente en la fe, usa la palabra convicción, ¿no? Mucha convicción de lo que uno hace y termina sucediendo. Si yo no tuviera un poco de convicción en lo que hago, creo que no estaríamos pegándole a tantos números. Igual siempre les digo que es una locura pegarle a 32, porque realmente si con pegarle a uno, ya está. A vos lo que te va a pagar es un solo número. Obviamente que si le jugás a los 32 números y si tenés la suerte de engancharlos y agarrarlos en todas, vas a cobrar mucho. Pero, a ver, una persona normal te juega una o dos loterías y listo, y con lo que ganó en eso se retira hecha. Bien. El tema es después, al otro día, si lo vuelven a gastar, si lo vuelven o no a gastar, no sé. No sé ni me interesa, como decía un amigo judío. Pero con uno solo ya está. Con uno solo ya está. Así que bueno, me alegro por todos los que hayan podido pegarla. La verdad que me siento muy contento de haber ayudado. Y esperemos que esta noche, pa, que esta noche no, que es durante todo el día, del sábado 15, tengan
Muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy lindas noticias. Bien, que puedan ganar. Bien. Así que vamos a ir ahora al segmento que se llama Los números que la gente busca. Pero antes les voy a decir cuáles son los fortachones para la primera y matutina de su provincia. Bien. Esto incluye a las provincias que tienen la modalidad previa o la previa. Bien. Para todas esas provincias, más las que tienen la tradicional primera y matutina, los números son 50, 44, 86, 41, 45 y 18. Repito por segunda vez. 50, 44, 86, 41, 45 y 18 son los fortachones para jugar en el día de hoy a la mañana. Bien, así que te estoy dando tiempo para que cuando veas este video te pegues una escapadita a tu agencia y elijas de estos seis números uno. Bien, si yo fuese vos, elegiría y te recomendaría el 45 y por ahí, si vos querés, el 18. Pero me quedaría con el 45. Bien. Bien. Buah. O haría lo que se llama jugada mixta. Jugaría el 45 y el 18 en la primera y jugaría el 45 y el 50 en la matutina. Bien. Y los que tienen la previa, que es una anterior a la primera, jugaría el 14 y el 45. ¿Bien? ¿Se entiende la mecánica? Bueno, gente, nos vamos acercando casi al final. Hoy es un programa súper, 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 súper light. Porque, como les digo, es el último día de sorteos, así que no hay mucho para hablar. Hay mucho para descansar, estamos pasando unos días de calor terribles en todo el país. En esta zona del país hizo 45 grados de sensación térmica. Una vez más, un año más y por tercer año consecutivo, perdón, por tercer año consecutivo fuimos la provincia y la ciudad de la provincia de Buenos Aires con mayor temperatura en el mes de enero y febrero. Bien. Así que cuídense mucho. Gente, vamos ahora al segmento que se llama Los números que busca la gente. Y no se olviden que adentro del canal de YouTube de La Mente Maestra Quinela, a partir de la semana que viene, no más tardar la otra, vamos a tener un segmento que se llama La Piba y la Piruchi y otro segmento que se llama Los Primos, además de los segmentos que ya conoces. Bien. Así que no tenés que tocar nada, está todo en el mismo canal. ¿Bárbaro? Bueno, estamos a día 15. Estamos a día 15. Vamos a ver qué números damos. Ojalá que estos números también le sirvan a Mora para comprarse su bolsita de alimentos, ¿eh? Vamos a ver Mora cómo responde a eso. Bueno, gente, vamos a ver. Vamos a ver. Déjenme pensar bien, porque estamos saliendo de los números conflictivos, que son el 33 y 32, y nos estamos adentrando en la quincena, en la segunda quincena. Y esto puede traer algunos cambios. Bien. Bueno. Continuamos. Continuamos. El número 55, la música, los gallegos, quisiera que lo tengan en cuenta. Bárbaro. Me encantaría que lo puedan tener en cuenta. Al 55. Bien.
Continuamos en este programa que se hace desear, pero que siempre termina cumpliéndole los sueños a los televidentes. Vamos a continuar, vamos a continuar, vamos a continuar. A ver, a ver. El peine. Guarda con el peine. Ténganmelo en cuenta. Bien. Ténganmelo en cuenta. Al peine. Después no me digan, ah, pero no lo dijiste. Bien, espero que puedan acordarse de todo lo que hablamos acá. Que se tengan memoria. Que tengan memoria. El número 99, los hermanos, podría cerrar la noche de sábado. Podría llegar a cerrar la noche de sábado. El número 99, los hermanos, podría estar dentro de los candidatos que cierran la noche. Bien. Pero no se sabe bien. Sí, me pareciera ser que el número 89 y el número 99 son altos y son los números que pueden estar presentes en este día. Además de otros. Pero todo indicaría que estaríamos entrando en esa fecha. Estaríamos entrando en esa fecha, teniendo en cuenta los 2 días de atraso más los tres, cinco, y el día que no es laborable. Bueno, queridos televidentes, vamos a continuar con el 33 en Uruguay, nada más que en Uruguay. Vamos a insistir con ese número. Bien. Y para hoy quiero que hagan lo siguiente. Tengan en cuenta estos números. 89, 99, 19, 64. Bien. Lo repito una vez más. 89, 99. 19 y 64. Números secundarios, si querés los jugás y si no está todo bien. 12. Perdón. Perdón. 27. 71. 41. 55 y 56. Bien. Ahí estaríamos. Voy a repetir por última vez todo, así ya cerramos. Fortachones para hoy. 50, 44, 86, 41, 45 y 18. Números para hoy. 33 en Uruguay. 89, 99, 19, 64. Los números primordiales. Y los variables. 27, 71, 41, 55 y 56. Bien. Me encantaría que puedan prestarle atención, que puedan jugar uno o dos números nada más y tener mucha suerte y ganar unos mangos. ¿Listo? Gente, salud arriba, levanto la bebida por la buena vida, por los que han ganado. Sé que hay mucha gente que ha ganado, así que salud.
y me incluyo, y los que no han ganado, adelante porque ya van a ser los próximos ganadores. Una de las virtudes de este juego es la perseverancia, la paciencia y la convicción en uno mismo. Si ustedes no tienen esas tres cosas, más talento, honestidad y control, mejor ni se metan porque van a terminar mal. ¿Listo? Bueno, gente, ha sido todo por hoy. Les deseo un hermoso sábado y que den inicio a un fin de semana espectacular, que la pasen genial. Y nos estamos viendo, encontrando en la madrugada del domingo, bien, domingo 16 de enero, ya entrada la segunda quincena, para hablar de cómo anduvimos el sábado, repasar algo y recibir el fin de semana. No se olviden que vamos a tener los segmentos, La Piba y la Piruchi, Los Primos, Piano Bar, lectura de poemas, poesías, además de lo que ya hay, que es historias de chorros. Y los poemas, vamos a incorporar esos segmentos en este mismo canal. Si te gustó lo que hago, deja un me gusta, un comentario, compartí el video y suscríbete en la campanita para estar enterado de todas las novedades, ¿eh? Vas a recibir todas las notificaciones de cada vez que haya una novedad. Gracias a todos por su ayuda, muchísima suerte y nos encontramos, si Dios quiere, mañana. Una preciosa que está acá, que está durmiendo. Mora se despide también. Mora, vení, despedite de la gente. Le vamos a dar este segmento a ella también. Vení, Mora, vení. Subite. Le vamos a dar a Mora este segmento para que ella se pueda despedir. Vení, subí. Vamos, que el tiempo es tirano en la tele. Subí, subí. Bueno, Mora está acá. A ver si las muestro ahí, a ver si puedo. A ver. Ahí está. Ahí está. Divina. Subite. Está un poquito molesta por el calor, pero bueno, ya la han visto. Sé que iba a ser una despedida, pero está con sueño. Ya se va a dormir. Así que bueno, subí. A ver. Está ahí, puso la patita. Capaz que sube, ¿eh? ¿Subís? Vení, a ver. Así hace la despedida. Vení, vení. Hay que tenerle paciencia. Es una estrella. Una estrella de cine. Una estrella de cine. Miren. Gente, pasen un hermoso fin de semana. Ojalá que ganen premios. Y nada, les mando un abrazo. Ahí está. Les dejo un saludo. Chao, gente. Hasta mañana. Suerte.